amb un àtrium ple de gom a gom, Love of Lesbian ha ofert a Viladecans un concert especial de 3 hores amb els seus temes més coneguts i d'altres no tan habituals. Els fans no s'ho volien perdre. Por el rollito que transmiten y el... Sí, no solo la música, sí, es el buen ambiente que tienes, ¿no? Cuando escuchas las canciones, cuando los ves. Sí, sí. Pues es un grupo bastante original, que se sale un poco de la norma, son bastante originales en sus canciones, combinan varios estilos y la verdad que son bastante divertidos y originales. Transmite mucho optimismo, mucha energía, como que da buen rollo al oírlo. Al dar revista al grup La Noche Eterna, Los Días No Vividos va ser número 1 en vendes quan va sortir. Alguns dels seguidors destaquen sobretot les lletres de les cançons. He escuchado y la verdad es que me interesan mucho las canciones, el mensaje de cada una de ellas, o sea, impresionante. Lo descubrí hace 3 o 4 años en realidad y no sé, me gusta, digamos, el sonido este en el que se mueve, esta cosa entre introspectiva y muy lúdica a veces en unos momentos, ¿no? No, me la paso muy bien con ellos. Fa gairebé 15 anys que els Love of Lesbian pugen als escenaris i no deixen de guanyar cada dia més adeptes.